la gent gran que no pot sortir de casa seva després de tindre una lesió o per enfermetat, que la seva mobilitat s'ha vist molt reduïda i no té ascensor. I es tenen de quedar a casa sense possibilitat de sortir, solament la poden ajudar entre diverses persones baixant-la amb una cadira. La pobra dona no acostuma a sortir de casa des de que ha tingut la lesió a les caderes. Hola, Daisy, mira. Que como no he podido subir tampoco yo, porque voy en silla de ruedas y no puedo subir a su casa, pues tendremos que comunicarnos así por el teléfono. ¿Cuánto tiempo hace que no puede salir con normalidad a usted a la calle? Pero claro, usted no puede hacer una vida normal, bajar a la calle a comprar ni a pasear cuando usted quiere. No, no puedo. No es muy agradable, ¿verdad? No, no, es que viera que para mí solo paso sentada, aquí sentada. En Barcelona hay mucha gente que por vivir en viviendas que no tienen ascensor y por la edad o por algún tipo de lesión no pueden salir a la calle, es muy triste esto. Entonces, ¿cómo se lo hace para poder bajar a la calle? La ayuda a bajar con una silla de que me siento. ¿Cuántas personas la tienen que ayudar para bajar? Cuatro. Yo sí. Les digo cuando voy al hospital, voy a cada mes. Que se mejore mucho. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué conoce usted de otras personas que en el barrio estén con esta situación? Porque creo que es un barrio que la gente también ha envejecido como es normal y habrá más gente en esta misma situación, ¿verdad? Sí, sí, demasiada. En esta finca, por ejemplo, hay como tres o cuatro. Y... ¿Tres o cuatro en la misma finca? Sí, wow. en esta. Wow. Porque, por ejemplo, esta semana ella ha bajado dos veces para ir al hospital, y entonces ahora la semana que viene se va a operar. De ahí ya no sabemos si va a venir bien, si se va a poder sentar o no sabemos cómo vendrá. Ella tiene la suerte de tener nietos, pero hay gente que no tiene familiares aquí cerca. Entonces yo creo que para ellos son mucho más complicados que de nosotros. Es una situación muy triste, muy triste. Les deseo lo mejor del mundo para que lo lleven lo mejor posible y a ver si las instituciones pueden hacer algo en estos casos, porque... Muchas gracias por venir a visitarnos, a ver la situación del barrio. Sí.